Buena. Tenía ganas de pasar por aquí cerca por el tema este, que aquí ha vivido medio pueblo. Ya cuando veáis las imágenes en el vídeo, todos los melojeros sabréis que son las casas. Y el que no sea melojero, pues irá escuchado afuera porque también lo vea lo que eran las casas. Aquí en los años catapum, aquí había medio armadén. Porque aquí había trabajo para todo el mundo en aquella época. Aquí venía hasta dar escuela y todo. Volvía yo a un altar María Gallego o algo de eso. Yo era chiquitillo cuando entonces. Pero la vi a la mujer de bajar por el Carvario, para abajo. Todos los viernes y tal y tal. Y mira cómo lo que queda allá de las casas. Un sitio tan bonito. Los recuerdos que le traerá aquí a muchas familias. Mira, esto era una cena, sería una despensa. Aquí me parece que donde ponían los cántaros de agua. En estos paerones viejos a mí no me gusta mucho de andar, a ver, porque me he llevado casusto. Aquí se crían caculebras como piernas, a ver. Y yo que no soy muy amante de las culebras. Pues ya digo, entonces había aquí trabajo para todas las mujeres de armadén. Ahí regando en esos viveros con la siembra del eucalipto. Había trabajo para todo el mundo en aquella época. Después vinieron otras épocas. Que ya fue cuando yo empecé a trabajar aquí en estos forestales. Pues resulta de que había trabajo no solamente para armadén. Para armadén venía gente de Reá, de Castiblanco. Había trabajo para todo el mundo porque esto es una finca muy grande. Y la verdad que aquí el trabajo, pues, en queriendo, nunca se acaba. Siempre hay cosas que hacer. Pero últimamente, gracias a los políticos que nos gobiernan y los que nos han gobernado, porque yo veo esto que va con el mismo camino, pues resulta que aquí no hay trabajo para nadie. Aquí no hay trabajo para nadie. Y después dicen los políticos que no quieren que los pueblos de la sierra se despoblen. No se van a despoblar si aquí nada más que trabajan ya tres. Cuando aquí antes trabajaba tres pueblos, ¿qué es lo que pasa ahora con los presupuestos y con los dineros y con la historia? Yo he vivido en más de una ocasión, he tenido reuniones con el tema del corcho, representando a los arrieros, en fin. Ya tuvimos una reunión hace 6 o 7 años, en el ayuntamiento, por cierto, con una movida que había con la corcha de la traviesa, con la gente de afuera, que está y que cuá, no quería contar con los del pueblo. Entonces tuvimos allí unas reuniones y en esa reunión pues, vino el delegado de medio ambiente, el presidente del PGI es otro rollo nuevo que han sacado para que chupen otro poco más del bote, PGI, que decía que ya con el tema del PGI, que todo lo que la finca produciera se iba a gastar en peonar. Hostia, que bien vendía aquel hombre la moto, ¿eh? Pero yo de todo lo que dijo no me creí casi nada. Además me he equivocado un poco. Con la leche del PGI, desde que está el PGI, hay menos peonas aquí en esta finca. Mira que hay aquí cerca de 9.000 hectáreas. PGI para mí significa pienso de gato internacional. No significa otra cosa más. Vale, hasta luego.